Hola Tauro, Tauro, ¿cómo estás? Te traigo tu tirada general para el mes de agosto. Recordá ver tu signo ascendente y tu signo lunar, ¿sí? Vamos a ver qué energías disponibles trae el mes de agosto para vos. Recordá que es una tirada general. Lo que no te resuene, soltalo, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué energías tenemos para agosto. Hay mucho movimiento. Durante agosto vas a tener un par de lunas llenas en Acuario. ¿Qué Acuario vendría a ser tu casa 10? Casa de la zona profesional, sobre todo. Así que atento con esas novedades que aparecen por ahí. Upa, ya veo asuntos económicos, Tauro. Vamos a ver, Tauro. Tenemos. Sí, ¿no? Puede ser que necesites pedir ayuda económica o que necesites sacar un préstamo o algo así. No sé. Upa. Tauro, mira, te cuento. Si sos, sobre todo si sos ascendente en Tauro, vas a tener al signo Marte, al planeta Marte en tu casa 5, que es la zona de proyectos creativos y del amor y de los hijos. Acá veo un poquito de nostalgia, ¿sí? En la zona del amor. Upa. Bueno. Veo por ahí mucha sensación de sentirse solo. Veo mucha sensación de por ahí querer arrancar una nueva relación porque uno no está bien en la situación en la que está. Pero también veo como que hay algunas decepciones, pero se domina la situación. Te digo por qué. Porque en el corte salió la fuerza, que la fuerza ya, como sabemos muchos, tiene que ver con dominar a la fiera, tiene que ver con dominar las pasiones, ¿no? Es como decir, bueno, quiero que suceda esto, pero no sucede, y bueno, buscar esa manera de ponerle un poquito de paños fríos a la situación para que no perturbe. Pero bueno, veo muchas ganas de arrancar dentro de lo que es el amor. Recordá, como te decía, que vas a tener a Marte en tu casa 5, que Marte es el planeta de la acción, así que mucha necesidad. Como si fuese que te estás aburrido o aburrida, Tauro, ¿eh? Te veo tomando las riendas para controlar este aburrimiento, porque ya así no se puede seguir, Tauro. A ese nivel te lo digo. Pero bueno, eso en el amor, ¿eh? A ver, parece ser como que venís de una situación que, como te decía, aburrimiento, ¿no? Un aburrimiento que hasta enferma prácticamente. Como decir, wow, ¿en qué situación tan fría estoy metido o metida? Como que veo que hay mucha frialdad y decidís romper con esta frialdad, salir al mundo, Tauro. Te veo con ganas de nuevo de salir, de ir, venir, de ir un poco más hacia la acción, Tauro. Mes para ir hacia la acción, sobre todo en el ámbito del amor, que ahí es donde más aburrido o aburrida te veo, ¿sí? Después, puede ser, no sé en el trabajo cómo estarás, si tuviste una mala situación, pero más también, te veo más aburrido o aburrida que otra cosa, con necesidad de volver a retomar viejas actividades como para no estar tan aburrido, por ahí tener nuevas actividades que te permitan a vos desarrollarte de una manera más cómoda, más placentera. Pero bueno, por ahora lo veo todo medio quietito al nivel del hartazgo, pero más de nivel aburrimiento me parece, ¿no? Estamos luchando contra, tal vez, no sé, puede haber pasado que una circunstancia te obligó a estar quieto o quieta y bueno, y decir, bueno, pero no me quiero conformar con esto, ¿no? Es como luchando contra el inconformismo. Como decir, Tauro, moviéndose lentamente para avanzar, muy lentamente. Por ahí tuviste una conversación con alguien que no te responde de la manera que a vos te gustaría. Vos querés tener esta familia feliz, vos querés lograr un montón de cosas que por ahí no están surgiendo. Y bueno, para mí yo lo veo un poquito como un medio de depresión dentro de lo que es el ámbito sentimental, digamos, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto es que es como que se retoman las actividades dentro de tu casa en sí, ¿no? De tus cuatro paredes, estás bien, digamos. Hay buenos encuentros. Vos sos el rey o la reina de tu casa, Tauro.
Ahí te veo muy bien dentro de tus cuatro paredes. Después, todo lo demás es lo que está medio complicado. En la salud, muy bien, o sea, volviendo a estar realmente 10 puntos, me parece. Lo veo como que hubo que luchar un poco, pero mediados de agosto para adelante se retoma la salud nuevamente, la vitalidad, las ganas de salir. Y sobre todo muy bien afectado si sos mujer. Por ahí si sos hombre estás en una situación media complicada. Tal vez hubo peleas, es como que querer tomar acción y encontrar del otro lado que no hay esas respuestas que uno quiere recibir, ¿no? Entonces, bueno, sucede esto, esta decepción. Pero bueno, lo interesante es que a fines de agosto, Tauro, me parece que hay muchas sensaciones de sentirse solo o no muy bien acompañado en algo. Pero bueno, a ver acá. Bueno, esto no. Por ahí retomas una conversación con alguien del pasado. Te empezás a encontrar de nuevo con una mujer del pasado si sos hombre. Mira, tal vez alguien con quien formaste una familia se ve. Mira, alguien del pasado, ambiente familiar. ¿Ves? Verdades que salen a la luz y una mujer que toma las riendas. Yo igual veo que es una mujer joven la que produce el encuentro, pero se ve claramente una mujer con mucha energía de fuego, si sos hombre, ¿sí? Puede ser con energía de bueno, o dos mujeres, puede ser. La reina de bastos está acá, digamos, dentro de lo que es tu corazón. La reina de bastos es una mujer de Leo, de Aries o... De Leo, de Aries o de Sagitario. Y la emperatriz también es una mujer juvenil, imagínate, pelo rubio, pelo suelto, o sea, es una reina, pero digamos más descabellada, es como más de liberarse, más de salir, ir y venir. Acá hay encuentros, puede ser encuentro con una mujer o con dos mujeres, pero veo mucho la energía de fuego, que es algo que puede volver a levantar. Puede ser que estuviste en una situación alejado de una mujer de fuego y eso no te hizo muy bien y volvés al reencuentro con esta persona, que es lo que más tenés ganas de hacer, ¿no? O sea, pasaste una situación de sentirte muy solo o muy sola, Tauro. Pero bueno, lo interesante de esto es que si sos hombre, el encuentro se da con esta mujer, ¿eh? Y puede ser muy bueno y muy positivo. Mucha energía de pasión, mucha energía de activar, mucha energía de muchas ganas de hacer cosas. Así que bueno, puntualmente eso. Mentalmente, como te decía, yo te veía ahí, ¿no? Como estancado, como luchando contra estos pensamientos, o como que decir, bueno, necesito que algo se mueva y no se mueve, ¿qué hago? Bueno, me mentalizo, hago meditación, acepto esta quietud porque, bueno, las barreras son, digamos, reales, ¿no? Es como que no puedo hacer nada contra eso. Es como decir, bueno, está bien, no se da lo que yo quiero que se dé, bueno, está bien, espero, digamos, ¿no? Esa es la mentalidad. Pero bueno, después, para fines de agosto, se ve muy bien retomando la felicidad nuevamente. Veo mucha energía de meditación, puede ser meditación, actividad física, cosas para distraer la mente. Esto es, mira, en el nivel de vínculos, en el nivel de vínculos también, ¿no? Como hubo que pedir ayuda, tal vez, recibiste ayuda hasta de gente que no esperabas, o hay verdades o nuevas conversaciones. Puede ser que haya nuevas invitaciones también de parte de los amigos. Es como decir, bueno, con mi pareja está todo medio ahí, estancado. Aprovecho para relacionarme nuevamente, para comunicarme nuevamente con otras personas. Puede aparecer una persona más joven, inclusive, que se acerca a vos, Tauro. Así que bueno, hablando siempre con las verdades. Ojo con esta espada, Tauro, porque a veces se dicen cosas que duelen o te dicen cosas que duelen. Acá hay mucha energía de comunicación, ¿sí? Mucha energía de comunicación. Y bueno, sobre todo, energía juvenil, pero atento con la impulsividad, Tauro, pero te veo como ahí. Y bueno, esto es lo que te decía del amor, del as de bastos, ves como hay energía de inicio, se impide este inicio, pareciera ser, o hay un alejamiento, porque ahí, mira, en el 5 de copas, lejos hay un puente, ¿no? El puente es como que todo lo que tengo que atravesar para llegar hasta, o sea, como si fuese que hay obstáculos, digamos. Pero después veo mucha energía de actividad. Tauro, si sos mujer, te empoderás a fines de agosto.
como que te cansás de esperar algo, como, o decís, bueno, sí, cruzo el puente, ¿me entendés? Bueno, sí, tomo acción, me cansé de estar solo o sola. Veo esa energía de soledad, Tauro. Igual es muy, 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 muy favorable para fines de agosto, ¿sí? Muy favorable. A nivel salud, como te digo, acá puede ser que que tengas que hacer actividad física, puede ser que te hayas peleado con una persona dentro de tu hogar y no te afectó, no te hizo muy bien, pero bueno, recuperando nuevamente las ganas, las energías, recomiendo mucho hacer actividad física, sobre todo que eso es lo que va a ayudar a recuperar la energía vital, sobre todo, ¿sí? Y también muy saludable para los encuentros de la familia, disfrutar al aire libre, con parientes, lo veo como que eso hace bien a la salud. El tema de las mascotas, los animales, mirá, en el 10 de oros hay perros, hay un anciano, es como que tal vez estuviste alejado de tu familia, te volvés a reencontrar y eso lo disfrutás como algo que te hace bien a la salud, ¿no? Porque, y aparte también, dentro de lo que es la energía del hogar, de tu casa, de tus cuatro paredes, como te digo, dentro de tus cuatro paredes vos estás muy bien, digamos, ¿no? Sos el rey y la reina de tu casa. Pero bueno, lo interesante de esto es que pueden llegar personas a visitarte o vos vas a visitar a personas también, Tauro, ¿eh? Tauro no sale casi nunca de su casa, así que lo más posible es que alguien lo vaya a visitar. Y bueno, muy favorable para los encuentros, para las visitas. Y bueno, a fin de mes, esto que te decía, ¿no? Parece que tiene una gran conversación. O sea, veo mucho la energía de la familia. De la familia como las cuatro personas. El abuelo, la abuela, el tío, los tíos, los primos, los parientes, los familiares, los hijos. Mucha energía de hijos también. Por ahí te volvés a encontrar con tu expareja a través de tus hijos. Pasa algo ahí con la energía de los hijos que es como que genera acercamiento, digamos, ¿no? Como acercarse a otras personas, acercarse de nuevo a establecer un hogar más familiar a través de esta energía, o de las mascotas, por ejemplo, recobran mucho la energía de las mascotas. Y si sos hombre, ojo, Tauro, con las dos mujeres, porque acá están muy juntitas al lado de vos estás mal y con este victimario ahí tenés todas las mujeres atrás tuyo, ojo, Tauro, si sos hombre, porque me da un poco la imagen de victimismo. De ti mismo para que se te acerquen las mujeres. Es medio rara esta energía, Tauro, si sos hombre. Y bueno, y si sos mujer, te veo ahí tomando las riendas, tomando energía de fuego, tomando vos el empoderamiento. Hacia fin de mes te veo empoderándote para encontrarte con personas, sobre todo. O si estás soltera para tener citas, vos, Tauro, querés un amor puro. Eso es lo que pasa. Acá hay mucha energía de encuentros con gente de hace mucho tiempo en tu historial, ¿sí? No es una energía así nomás. Otra vez la energía de la dama. Si sos hombre, atenti porque hay una mujer muy cerca tuyo que te trae suerte. O puede ser una mujer que conoces desde hace mucho tiempo que juega con vos también. Ojo con eso. En el corte otra vez, la niña. La niña, los hijos. Si sos hombre, Tauro, si estás en pareja o estás pensando en tener un hijo, tenés ganas de tener una hija, o si no la tenés, puede ser que esta mujer te sirva como un gancho para algo, digamos, ¿no? Y si realmente ya tenés una hija, te sirva como un gancho para algo también. Acá es muy favorable para la energía de femenina. Y si sos mujer, sos vos que estás ahí, como te digo, a fin de mes por ahí te empoderás para empezar a salir con personas, abrirte paso para empezar a divertirte, porque venís muy aburrido o aburrida, que eso es lo que más veo. Y bueno, veo relaciones intensas, pero a la vez desde el corazón, ¿no? Es como que las relaciones que se tienen por ahí, no sé, favorable, muy favorable obviamente para las relaciones sexuales, pero apasionada, pero como desde el corazón. Es medio raro porque sale la pasión por un lado y por otro lado la pureza, ¿no? Entonces es como, es muy favorable este mes, Tauro, para que juegues. Ojo, si no querés tener hijos, porque está esta energía de tener hijos. Está muy presente la energía de los hijos. Y bueno, más o menos, básicamente, esta tirada es corta porque realmente la veo como aburrimiento y tomar las riendas en síntesis, ¿no? No veo mucho más obstáculos, por así decirlo. En el trabajo puede ser
que necesites pedir algo, una suma de dinero, pero bueno, hay una colaboración acá a través de personas del pasado. Si no tenés trabajo, atentí, enfócate también en gente del pasado que te pueda ayudar, dar una mano. Y bueno, mucha energía de inicio también, ¿sí? Inicios en el amor que por ahí no salieron bien y después se acomodan. Y después en las nuevas amistades. Así que muy buen mes para Tauro. Lo que pasa en las primeras semanas es una nube y ya va a pasar. Se va a recuperar, se va a retomar todo para fines de agosto, acordate lo que te digo. Después comentame y bueno, y suscríbete a mi canal así puedo seguir haciendo videos, ¿sí? Te mando un saludito, Tauro.